Bien, chicos, buenas tardes. O buenos días. No, sí, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar lo que nos hace falta de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que son más los momentos finales. En el video que nosotros vimos para hacer el taller el día de antier. En teoría, ah no, ayer, el día de ayer, pues vimos el momento a momento cómo se formó la guerra, cómo cada país fue entrando y cómo se desarrolla poco a poco este fin de la guerra. Realmente el video fue la mejor compilación que encontré, o sea, lo mejor para explicar lo que yo quería que vieran. Pero pues esos cortes de un momento a otro y esos saltos alcanzan a incomodar un poco y alcanzan como a hacerlo perder a uno en esta historia que por sí es bastante compleja, bastante entretejida, porque si se dan cuenta, suceden una gran cantidad de cosas, uno agrede al otro, el otro se defiende y como se defiende entonces aparece un tercero que también se agrega, bueno, comienzan a, se entreteje un entramado de sucesos bastante, bastante grande, que como vemos al final del video con estas apariciones de la película sobre Hitler, que realmente no sé cuál es, pero me parece interesante, sería chévere verla, son la razón, son el pie de fuerza para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este periodo entre guerras que vamos a ver un poco más adelante, no mucho, un poquito más adelante, es un periodo de preparación realmente para la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de llegar a esto, tenemos que entender lo que es el fin de la Primera Guerra. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué pasamos tan rápidamente por la Primera Guerra? Eso tiene una razón muy sencilla y es que si bien es una guerra muy importante, porque en este momento suceden una cantidad de cosas, no solamente, digamos, en carácter global, de construcción y transformación de naciones, porque con el fin de la Primera Guerra nacen nuevas naciones, por ejemplo, Hungría y Australia se separan, Alemania pierde gran parte de su territorio y aparecen nuevos estados, estados que después Hitler va a intentar reconquistar, comillas, comillas, en ese rey, porque él dice, estos son naciones alemanas, porque se nos están yendo, o sea, sí suceden muchas cosas, pero el tiempo es corto. Y la velocidad premia, entonces es necesario como que avanzarlas, las vamos a ir retomando más adelante. Entonces tampoco es que nos vayamos a perder de esos hechos en este punto. Cuando veamos, por ejemplo, el periodo entre guerras, podemos acercarnos más profundamente en estos elementos que acabo de mencionar. Pero vamos a entrar entonces en el tema. El fin de la Primera Guerra está dado por un hecho principal, ¿sí? Y es que Rusia se retira de la guerra, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, Rusia fue el país que protegió a Serbia después de que Austro-Hungría, ¿sí? Austro-Hungría hubiera intentado atacarla, entonces fue, digamos, como el tercer país en guerra. Y es el primero en retirarse. Pero esta retirada no es una retirada, digámoslo así, como de gratis, como que, ay, sí me voy a retirar, como que pasó. No. Esta retirada está mediada por dos grandes situaciones. La primera de ellas se llama la Revolución de Octubre, que también se le conoce como Revolución Bolchevique.
Esta revolución bolchevique va a ser la razón de la retira, de retirarse de Rusia de la guerra, ¿sí? Pero esta revolución bolchevique también tiene una razón detrás, que va a ser la revolución de febrero, ¿sí? Bien, todo esto, la revolución de octubre y la revolución de febrero, ambas suceden en 1917, ¿sí? Ambas, esta de acá y esta de acá. Entonces, la primera, pues obviamente es la de febrero, la segunda la de octubre. Y suceden a causa de una serie de inconformidades que está teniendo el pueblo ruso, ¿sí? Sin embargo, antes de llegar a esta, y esto es una escalada porque lo que les digo, esto se convierte en un entramado de situaciones terribles, hay una propuesta, digámoslo así, de golpe de estado. Ay, me comió una L. De golpe de estado, ¿sí? Esta propuesta de golpe de estado que viene desde 1905, o sea, las intenciones vienen desde 1905, pero a la que me refiero precisamente es la de 1916, ¿sí? Y este 1905 viene por uno de los miembros, va a estar relacionada con tres partidos políticos en específico, que van a ser el partido Octubristas, que toman su nombre porque coincidencialmente en octubre de 1905 también se hizo una revolución y aquí surge este partido, revolución que se llama la Gran Revolución Rusa, progresistas, y estos progresistas no es un partido en específico, sino es una coalición de partidos, es que se llama eso, una coalición de partidos progresistas, y por último un partido que se llama Partido Democrático Constitucional, ¿sí? Estos tres partidos querían hacer un golpe de estado, ¿sí? Pero, ¿cuál es la razón de este golpe de estado? Pues que ellos son conscientes conscientes de la situación actual de Rusia. Y previenen, ¿sí? En esta conciencia de la situación, previenen, pero vamos a poner el mismo color que tenemos. Previenen una revolución. Una revolución. Es decir, estos partidos generalmente, bueno, como son partidos políticos, pues son de personas que tienen cierto estatus social. Estos dos principalmente son partidos de, estos se llaman empresarios. ¿Sí? Son partidos comandados por empresarios. Este es un partido un poco más popular, pero también tiene fuerte relación con esto. Entonces, los empresarios, los partidos de los empresarios comienzan a darse cuenta que hay una situación fuerte en Rusia. Y es que la guerra ha golpeado de una manera mucho más fuerte de lo que se esperaba. Y ha golpeado en el sentido de que la sociedad completa no tiene la capacidad de aguantar esa magnitud de guerra. No puede, no puede porque
económicamente no puede, socialmente no puede, sus recursos, incluso sus familias no pueden ya aguantar más esto. Entonces, ellos lo saben. Ellos saben esto. Y saben que todo esto va a hacer que tarde o temprano algo explote. Sin embargo, como buenos políticos, si me lo permiten, esta propuesta de golpe de Estado no se da. ¿Por qué? Porque, aunque saben esto, no se ponen de acuerdo. ¿Acuerdo? En la parte de la torta. Esto para decirlo en palabras castizas. Es decir, no se ponen de acuerdo en cómo repartirse el poder. Saben que tienen las de ganar, porque tienen una revolución a puertas. Saben que tienen que hacerlo, porque tienen una revolución a puertas. Pero no lo hacen porque no saben cómo dividirse Rusia. Ellos decían, listo, y entonces, ¿quién de los tres va a gobernar? No sé. Y como no sé, entonces nunca se lleva este coup d'état, nunca se lleva este golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre un golpe de Estado y una revolución? Dirán, porque eso es importante. Un golpe de Estado generalmente está relacionado a un ataque de parte del gobierno al gobierno. ¿Sí? Entonces, un golpe de Estado generalmente es porque un miembro del gobierno traiciona a su gobierno. Y esa traición lleva a que, pues, sucedan un mundo de cosas que cambian el poder. Pero una revolución generalmente está asociada al pueblo, a las necesidades del pueblo, a lo que busca el pueblo. Entonces las revoluciones generalmente tienen ese tinte popular. Entonces ahí está una gran diferencia. Por eso es un golpe de Estado y una revolución. El golpe de Estado generalmente pretende ser organizado. ¿A qué me refiero con ser organizado? No es que no vayan a haber disturbios ni nada por el estilo, sino que cuando hay una revolución, generalmente los países tienen un declive bastante fuerte, ¿sí? Después de una revolución, volver a reconstruir el país es algo difícil, es algo fuerte. El golpe de Estado lo que busca es hacer un cambio de gobierno, ¿sí? Cambiar un gobierno por otro. De una manera que sea un poco más transitoria, en el sentido de que el choque, obviamente choque va a existir, que el choque no sea tan fuerte. Entonces, esa va a ser una de las grandes diferencias. ¿Cuáles son entonces estas? Este es lo que hay que ser consciente de la situación de Rusia. Rusia estaba pasando por un mal momento porque al zar Nicolás, pero me acuerdo el número de Nicolás, de Nicolás III o cuarto, Nicolás II, casi me paso. Nicolás II, que es el zar de Rusia, es decir, el máximo dirigente de Rusia, el man está metido en su cuento de la guerra, el man quiere la guerra, ¿sí? Pero no se ha dado cuenta que esta guerra, vamos a ponerle aquí, quiere la guerra. Pero no se ha dado cuenta que esta guerra está dañando a más personas de las que él piensa, de las que él alcanza a ver por el balcón de su ventana. Entonces, la sociedad rusa está pasando por un problema serio, un problema de tipo humanitario, si se quiere poner en palabras actuales. Entonces, Rusia tiene serios problemas humanitarios. ¿Problemas de qué tipo?
problemas como los siguientes. Primero, y tal vez uno de los más importantes, no hay alimentos, ¿sí? Nos enfrentamos, y esto precisamente en 1917, ¿sí? Nos enfrentamos a un momento de la historia en Rusia en el cual no hay alimentos, y no hay alimentos por dos razones. La primera de ellas es que los alimentos se están llevando a los frentes de guerra. ¿Sí? Es decir, todos los recursos alimenticios, bueno, no todos, pero sí una gran parte, se están llevando a los frentes de guerra, a los lugares donde tenemos guerra, porque es importante mantener a los militares, a los guerreros, a los, sí, a nuestras fuerzas, pues fuertes, alimentadas. Y por otro lado, Rusia se enfrenta a unos a grandes heladas. ¿Qué quiere decir que se enfrente a grandes heladas? Pues que las cosechas y la producción que se esperaba disminuye. Entonces tenemos un problema de que no tenemos alimento porque tenemos un problema grande climático. Bueno, el zar no puede hacer nada, pero entonces el poco alimento que nos queda se lo están llevando a los frentes de guerra. Entonces la población rusa está completamente desprotegida en este momento. No tiene de dónde agarrarse, ¿sí? No tienen ese sustento básico que es la comida. Segundo, toda la guerra, toda esta guerra de acá arriba, todo esto, toda esta guerra que quiere Nicolás, va a causar un aumento en la inflación de la economía. Mejor ser precisos con la información. Inflación en la economía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta inflación? Esta inflación quiere decir que, aparte de que no hay comida, suben los precios, ¿sí? Entonces, aparte de que no hay comida, la poca que hay se hace cara, obviamente porque hay poca. Entonces, la poca comida que hay se comienza a encarecer. Nosotros habíamos dicho, esto lo habíamos mencionado, bueno, esto de la revolución de febrero y todo esto lo habíamos mencionado anteriormente. Habíamos dicho que Nicolás nunca quiso estar pendiente de las necesidades de su pueblo, y más en este momento de guerra. Realmente, si uno comienza a ver la historia, se da cuenta que a este zar en específico jamás le importó su pueblo. Tuvieron, o sea, tanto así como que, pues realmente esto lo demuestra, ¿no? Que aquí, que haya una revolución en febrero, que hayan querido hacer un golpe de Estado, y que el nombre de uno de los grupos de ese golpe de Estado lleve el nombre del mes en el que se hizo una revolución hace 10 años, pues muestra la situación fuerte, la fuerte situación que está pasando Rusia. Y no es una situación de un momento acá, es que la guerra hizo que esa situación fuera más fuerte, pero es una situación que se viene presentando años atrás. Entonces, Nicolás nunca se preocupó por esto, y comienzan a suceder este tipo de cosas. Aumentan los precios y no es lo único. Tercero, a causa de la guerra, los soldados fieles al zar mueren, ¿sí? No es que mueran todos, ¿sí? Hay una disminución en la fila de los soldados fieles al zar, pero entonces quiere decir que la guerra misma está haciendo que Nicolás se quede sin tropas.
sin tropas fieles a su causa, sin tropas que crean que es lo que está haciendo lo correcto, porque todas se mandaron al frente de guerra. Entonces, ahí vamos viendo que es una cosa grande lo que está sucediendo. Como cuarto elemento, encontramos que teniendo precisamente pues las represalias de la sociedad de todo esto, el gobierno va a decir que prohíbe las reuniones y sindicatos. Es decir, prohíbe cualquier actividad de intento de rebelión de los obreros. O sea, los aprisiona más, los amarra más. Y esta prohibición, iba a decir algo sobre la prohibición. Bueno, esta prohibición, dejémoslo así, esta prohibición hace que la gente sienta que aparte de que no están a favor de ellos, están en contra. Y esto altera muchísimo a las personas, porque un sindicato no siempre significa una unión para afectar a la empresa. A veces los sindicatos se ayudaban entre ellos sin necesidad de hablar con las empresas. Entonces, que no puedan tener estas ayudas que ya son propias, pues ya es una gran afección. Y ya me acordé lo que iba a decir, esta prohibición de las reuniones y los sindicatos también buscaba no disminuir la producción de armamento. De armamento y en general de todos los suministros. ¿Sí? A ver, si nosotros estamos en una guerra, la guerra no solamente la ganan los hombres. La guerra, uno de los elementos principales de una guerra son estos suministros, ¿sí? Tienen que haber suministros, porque yo no puedo mandar hombres al frente sin armas y sin comida y sin medicina, ¿sí? No puedo, o sea, pierdo la guerra automáticamente. Entonces, no solamente es la cantidad de hombres, sino también lo que los sustenta. Entonces, disminuir esta producción de armamento es un problema grandísimo. Y por lo tanto, no se puede permitir ninguna de estas dos. Ni un sindicato que se vaya a volver loco y vaya a decir, lo sacamos a todos. Ni unas reuniones que funcionen de la misma manera que los sindicatos. Entonces, todo esto va a agitar mucho a la población. Hay otras razones, como por ejemplo, podemos poner aquí una quinta. Y es algo bastante lógico porque. O sea, no hay de otra. Si tenemos poco alimento, pues toca hacerlo. Pero son los racionamientos de alimentos. Es lógico, si hay poco alimento, hay que racionarlo. Pero, o sea, si de por sí ya es poco, imagínense racionado, ¿sí? O sea, si de por sí comíamos un medio de la porción normal, de lo normal, pues imagínense que le digan, ahora bueno, ese un medio tiene que durar para tres comidas, entonces ya no va a ser un medio, va a ser un sexto, ¿sí? Pues esto no le dio risa a nadie, esto fue más leña al fuego. Y bueno, esta situación de los alimentos llegó hasta tal punto que la gente tenía que elegir entre dos cosas. O vivienda o alimento, ¿sí? Es decir, el dinero no alcanzaba para las dos, para tener una vivienda y un alimento. O usted se moría de hambre y moría calientico, o usted se moría de frío, pero moría con la panza llena. Es decir, la situación, tienen a los rusos agarrados del cuello, por no decir de otro lado. Entonces, esto, todo esto, va a llevar a que en febrero de 1917 se estalle esta revolución, ¿sí? La gente dijo, ya no más, ya no me aguanto. Y esta revolución de febrero es curiosa,
La revolución de febrero no tiene una fecha en febrero, es decir, no pasó el 25 de febrero, por decirlo. No, pasó en todo febrero. Todo febrero fue un acabose completo de manifestaciones, de gritos, de protestas, hasta que lograron hacer que Nicolás II saliera del poder, dijera, ok, me retiro. Yo no pude controlar este país, entonces tómelo, se los dejo en sus manos. Con esta salida del poder de Nicolás II, va a llegar al poder un nuevo poder, que va a ser el poder, uy, diciendo mucho esa palabra, que va a ser una cosa que se va a llamar el gobierno de transición, ¿sí? Va a surgir entonces, surge el gobierno de transición, ¿sí? Este gobierno de transición que surge, esto surge con una buena fuerza de tipo bolchevique, y ya vamos a explicar qué es eso. O sea, este fue su base inicial. Va a iniciar con el pie izquierdo, porque este gobierno de transición va a decir, ok, bien, nosotros vamos a gobernar, pero mantenemos la guerra. Y toda Rusia coge y dice, ¿cómo así que vamos a mantener la guerra si es que todos estamos conscientes de que la guerra es lo que nos está acabando? ¿Sí? Esta guerra es la que nos está matando a todos, es la que tiene el país vuelto una nada. Entonces, ¿cómo se le ocurre? O sea, hicimos todo lo posible para sacar a Nicolás. Y viene un gobierno de transición y nos dice esto. Pues claro, acá los bolcheviques van a decir, uy, señorito, nana y cuca, yo me corro, ¿sí? Yo me saco del parche. Y por esto, no sé, cómo se mantiene la guerra, se mantiene todo lo que dijimos acá abajo, todo lo que hemos dicho acá, entonces va a surgir un nuevo movimiento revolucionario que se va a llamar la Revolución de Octubre, ¿sí? La Revolución de Octubre, que esta sí tiene fecha, el 25 de octubre, también es una revolución que dura todo octubre. Todo este mes es una cosa, una locura. Se pone esta fecha porque en este momento sucede algo especial que ya vamos a decir. La Revolución de Octubre, entonces, sucede cuando dos personajes muy importantes en Rusia, que van a ser Lenin y y a propósito, yo sé que algunos van a decir Trotsky, ese nombre lo he escuchado en algún lado, sí, posiblemente en algún perro. No, y es en serio, Trotsky es un nombre común de, ay, no puede hacer una verraca. Trotsky es un nombre muy común de perro, ¿sí? Y eso es un dato curioso, histórico. Ese nombre de perro lo toman los estadounidenses para burlarse de uno de los dirigentes rusos. Entonces, por eso es que le dicen el perro Trotsky. El perro es Trotsky. O sea, a ver, están burlándose de este bueno. Bueno, en fin. Estos dos personajes, uno que va a ser bolchevique y el otro que va a ser soviet, van a decir, ambos van a decir, ok, listo, entendemos que nuestra anterior revolución la embarró, pero sentémonos un momentico y pensemos el asunto. ¿Por qué la embarró? Ah, bueno, entonces ambos van a decir, la embarraron porque este gobierno de transición no quiere al pueblo, ¿sí? Este gobierno de transición no le interesa al pueblo. Y si no le interesa al pueblo, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros?
Ah, bueno, ahora es importante definir esto. Los bolcheviques son un partido político, ¿sí? Un partido político y Lenin es miembro de este partido político. Si ustedes se acuerdan en el video que vimos, decían que Lenin se encuentra con Stalin y juntos comienzan a planear toda esta revolución, ¿sí? El problema es que a mitad de camino Lenin coge y dice: téngame el carro, y es que yo no puedo hacer lo mismo que hicieron estos, ya no porque yo no quiera el pueblo, sino porque si lo hago de esta manera, el pueblo no va a creer en mí. Y yo, siendo un partidario socialista y que el pueblo no le crea, pues es un problema grandísimo. Entonces Lenin va a hablarse con Trotsky, que Trotsky, este man, es un líder de soviets. Y los soviets son, pongámoslo así, como consejos del pueblo. ¿Sí? Son, sí, consejos del pueblo. Un soviet es una reunión del pueblo, en donde el pueblo habla sobre los problemas del pueblo. Entonces Lenin le va a decir a Trotsky: mire, Trotsky, vamos a hacer una cosa. Yo le presto todo el poder militar, o sea, de armas, económico y el perrenque que tenemos como partido político bolchevique. Le presto el poder y usted encárguese de la revolución. Y Trotsky le dijo: papito Lenin, ¿cómo es que es la vuelta? Hagámosle de una. Entonces, ahí es que Trotsky maneja todo el componente militar de esta revolución y lo une al soviet. Entonces, la gente del pueblo va a decir: ok, entonces ahora tenemos un partido político que respeta el pueblo. Entonces, a este partido político si lo apoyamos. Entonces, esta revolución, aunque tiene como principales personajes los bolcheviques y los soviets, va a ser una revolución de todos. Todos se van a meter en este cuento y todos van a decir: para allá es para donde vamos. Y Trotsky, finalmente, el 25 de octubre, este de acá que te iba a hablar ahorita, coge y logra un momento muy importante, y es la toma del Palacio de Invierno. ¿Sí? La toma del Palacio de Invierno significa la victoria bolchevique y soviética sobre el gobierno de transición, ¿sí? Y con esto, estoy subiendo y bajando mucho esto, con esto Trotsky ya dice: ok, ¿cómo vamos a proceder? Y Lenin, sin pelos en la lengua, le dice: señorito Trotsky, su merced, que usted representa al soviet. Trotsky toma el poder, ¿sí? Entonces Lenin no es el que toma el poder, lo toma Trotsky. Y lo más interesante es cómo lo hace. Trotsky no se manda, Trotsky no dice: sí, soy el presidente, o lo que sea, primer ministro, si tiene ese caso. Él no dice eso, él coge y dice: ok, yo quiero el poder, obviamente, pero yo también soy representante del soviet. Yo no me puedo mandar así como así. Entonces, él llama a elecciones, ¿sí? A elecciones, y todo el mundo, porque ya se dio cuenta que el soviet sí los iba a apoyar, y los bolcheviques también, y este partido político ya tenían todas las de ganar, van a decir: Trotsky al poder. Entonces, Trotsky, este man, coge y pin, se chulea acá y toma el poder. Y con la toma del poder de Trotsky, va a decir: ok, ya que tengo el poder, voy a hacer lo que se suponía que debíamos hacer hace rato. Y es que esta guerra que tanto daño nos está haciendo se finalice. Entonces, Trotsky firma el fin de la
guerra, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros solamente tomamos el primer momentico de la revolución bolchevique, que es lo que nos importa para este fin de la guerra, ¿sí? El fin de la guerra de Rusia, o sea, él no puede firmar el fin de la guerra mundial, él firma el fin de la guerra de Rusia. Con esto, Rusia se sale de la guerra. Rusia se sale de la guerra, pero no es un mal momento para salirse. ¿Por qué? Porque cuando Rusia se sale, se bajan los ánimos. Se bajan los ánimos de la guerra a nivel Europa y nos damos cuenta que Alemania, ustedes vieron los mapas, por el mapa que yo les subí, el mapa que aparecía en el video, Alemania, que estaba rodeada por todos sus enemigos, coge y dice, ya no puedo más, ya no aguanto más. O sea, ya hasta aquí llegué, tenemos una guerra muy grande, yo ya no tengo recursos para mantenerla, hasta aquí llegué. Poco después entonces, Alemania va a hacerse partidario de este fin de la guerra y se va a acabar la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta Primera Guerra Mundial no va a acabar de una manera muy bonita, muy, o bueno, bonita sí porque no hubo más guerra, pero no muy justa, digámoslo así, ¿sí? Porque Alemania es acusado de ser la causa. De ser la causa de la guerra, ¿sí? Y esto le va a pesar fuertemente y le va a pesar en el tratado de fin de la guerra que se va a firmar en Versalles, si mi memoria no me falla, creo que sí. En Versalles se firma el armisticio de Versalles, ¿sí? Cuando se firma esto y Alemania se toma como la causa de la guerra, Alemania se le dice, listo, papito Alemania, te tengo buenas y malas noticias. La buena es que se acabó la guerra. La mala es que nos vas a tener que pagar más o menos unos 60 billones de dólares en costos de reparación de la guerra. Y Alemania va a quedar como que, ¿cómo así? ¿Cómo así que vamos a tener que pagar un mundo de dinero por una guerra que nosotros, si se acuerdan, y lo dice en el video, que nosotros no queríamos, nosotros estábamos reacios a meternos en esa guerra. Pero le tocó, pagó el chivo expiatorio. Eso no es completamente así, o sea, no es como si no va a ir por ahí a Alemania, es puramente inocente, ¿no? Tenía sus razones. Pero el castigo a Alemania fue bastante fuerte. Y el castigo a Alemania generó un resentimiento en los alemanes que va a hacer que líderes políticos y un poco locos, bastante locos, como Hitler, tomen el poder. Y bueno, pues esto no va a ser como que inmediatamente, se va a demorar como unos 20 años, incluso creo que más. Pero eso es lo que va a pasar. Y con eso es que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Si se dan cuenta entonces, el periodo entre guerras es un proceso de preparación para todo lo que va a significar la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial es uno de los momentos más escabrosos en la historia de la humanidad y hemos tenido varios momentos escabrosos. Bien chicos, con eso, uy, con eso terminamos la clase de hoy, con el fin de la Primera Guerra Mundial, todo lo que fue la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, y lo que significó eso para el fin de esta guerra. Espero que todos estén bien, estén preciosos, estén en sus casitas, ojalá hayan aprendido a cocinar. Yo creo que voy a hacer una evaluación de cocina cuando entremos a clase, porque es importante que sepan cocinar, eso también es parte de social. Y nada. Espero que estén juiciosos, que estén bien, que se estén cuidando, no salgan. Tenemos cuarentena otros 15 días. Y ya, adiós.